Buenas noches y bienvenidos a un programa más de El Diván de los Cuerdos, un programa yo considero que especial, tenía ganas de poder tratar este tema y más con la persona que nos acompaña. Hoy vamos a hablar de la ideología de género y nos acompaña Francisco Zugasti, presidente de Pro Justicia. Muy buenas Okay, noches, ¿qué buenas tal? noches, En Antonio. primer lugar, muchas gracias por estar aquí No, porque... a vosotros por haceros eco de nuestra problemática, que es muy Sí, yo creo importante. que aquí hay un problema, y es que cuando se habla de la ideología de género siempre se habla de lo mismo, siempre se señala lo mismo, y realmente hay que aclarar muchos puntos Es que que la gente tiene confundido realmente. es un árbol muy frondoso con muchas ramas, hay mucho para hablar, ¿no? Claro. Hay muchos temas. Entonces, bueno, haremos una pequeña introducción, pero seguro que estarás aquí más veces, estoy convencido de ello. Bueno, esperemos que no Veremos. sea mucho y que se resuelva esto, que va a llevar tiempo resolverlo. Esto creo que es un problema que llevamos arrastrando y que va a llevar tiempo poderlo solucionar. Es mi percepción, vamos. Tardará años, sí. No podemos empezar con otra cosa que, ¿qué es la ideología de género? ¿Qué objetivo tiene? La gente yo creo que tiene una confusión. ¿Cómo les podemos explicar en qué consiste esa Pues ideología? ¿sabes? Las muestras que ve la gente de la ideología de género, pues son, no sé, las chicas de Femen que se desnudan y montan algún que otro numerito, ese tipo de cosas. Pero eso no son más que pequeños puntos del enorme monstruo, la hidra de muchas cabezas que es la ideología de género. La ideología de género, quien está a cabeza de ellos, quien ha gestado todo este plan, pues son la gente poderosa, la que al final gobierna en el mundo, nos guste o no nos guste. Y su idea o su intención evidente es cambiar la sociedad, con unos criterios bastante disparatados y totalmente injustos, pero que lo que nos lleva es a eliminar la mayor parte de las libertades y derechos que tienen los ciudadanos, simplemente para que ellos, los de arriba, vivan mejor a costa del resto de la población. Uno de los motivos principales es que son malthusianos, están convencidos que sobra población, una barbaridad de población, somos unos 7.000 millones de habitantes ahora mismo, humanos, en toda la Tierra, y esta gente quiere que se quede como mucho en 1.000 millones, sobramos 6.000 millones de personas. Por supuesto, ellos no sobran, Nada. nosotros sí, nada, esto de aquí a 2 días se hace. Sí, chupado. Vuelvo a repetir, esto es un asunto muy grave, muy gordo, muy extenso, y nos llevaría horas y horas a hablar de ello. Pero, en fin, el resumen es eso, es eliminar la mayor parte de nuestros derechos y libertades, vendiéndonos además la burra de que es al revés, de que cada vez nos van a dar más libertades y más derechos. Es la neolengua que ya nos explicaba Orwell en 1984, y desgraciadamente pues están cumpliéndolo muy bien, su plan está saliendo bastante bien para sus objetivos, desgraciadamente muy mal para la inmensa mayoría de la población. Efectivamente, pero bueno, gente como tú no deja de luchar porque eso cambie y eso es Bueno, muy pero yo soy importante, ¿no? un granito de arena, ojalá hubiese más, pero vamos, somos muy Bueno. poquitos porque la mayoría de la gente lo ignora, ni siquiera sabe de qué va este asunto, pues están, como decían los romanos, distraídos con pan y juegos. Sigue siendo el Madrid y el Barça, Belén Esteban, que es la que más vende libros, la que tiene más audiencia en televisión, los programas científicos divulgativos están a las 2 de la mañana, junto con los programas de tetas Muy propio, y muy de propio. póker y de la bruja Lola. Pues es como normal, sin embargo, en el horario infantil y demás, la mayor audiencia, pues tenemos a Belén Esteban y las demás Belénes Esteban. Sí, algo muy triste. Las leyes para la ideología de género, o sobre la ideología de género mejor, empezaron un poco, yo creo que con Zapatero, a endurecerse, pero luego, o sea, ha sido algo que han abarcado todos los gobiernos neoliberales, el PSOE, el PP. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? ¿O son todos, porque la gente tiene la concepción de que las libertades las da los bandos izquierdistas y las supresiones de esa libertad vienen por el lado más derechista? ¿Hay alguna diferencia realmente en respecto a la ideología de género entre el PP, el PSOE, entre esos dos bandos, por decirlo de alguna forma, Bueno, ¿no? si nos remitimos, perdón, nos circunscribimos solamente a España en estos últimos años, pues no es el gobierno actual de Rajoy, el anterior Zapatero, la verdad es que no hay diferencia. Zapatero ya dijo que hay que cambiar las leyes porque luego, si el PP gobierna después, y la hemeroteca está ahí, si luego gobierna el PP no van a quitar ninguna de las leyes. Desgraciadamente Zapatero tiene razón y el gobierno de Rajoy no ha quitado ni una sola de las leyes que el gobierno Zapatero instauró basadas en la ideología de género, que han sido prácticamente todas. De hecho, la primera y única ley que aprueba el gobierno Zapatero en el primer año de legislatura, el 2004, es la ley de violencia de género. La gente se ha quedado con el asunto de que se castiga de distinta manera o distinta gravedad según seas hombre o mujer por el mismo hecho, pero sin embargo la ley de violencia de género es muy, muy extensa, por eso era tan importante que fuese la primera.
porque lo que hace es obligar a que las leyes anteriores se modifiquen de acuerdo a la ideología de género, a la perspectiva de género, como lo llaman ellos, y que todas las siguientes que se han promulgado, todas tienen igual la perspectiva de género, todas, sin excepción. El gobierno Rajoy no solamente no ha eliminado esas leyes, ni las ha cambiado, ni derogado, sino que las sigue aplicando. Y, en fin, los ejemplos son todos, es que no se escapa ninguna. Desde la ley de aborto, ley de matrimonios homosexuales, ley del divorcio, la ley de violencia de género, el registro civil, ley de ciencia, todas las leyes tienen su perspectiva de género. Por ejemplo, la ley de ciencia tiene, me acuerdo del artículo, pues esto es algo que llamará la atención, porque la gente, claro, no se lo imagina ni se lo puede creer hasta que no ve, lo ve en el boletín oficial del Estado, que yo les insto a los televidentes que se tomen esa molestia, a buscar en boe.es. La ley de ciencia establece que habrá un grupo de expertos en perspectiva de género que serán los que digan si están las cosas bien o mal, esto es, si la constante gravitacional universal es machista o no es machista. Suena cachondeo, pero pueden buscar en YouTube cómo Leire Pagel, en ese momento secretaria de organización del PSOE, dijo que el problema de la economía es que el PIB, Producto Interior Bruto, era machista. Qué bueno, está divertido. El señor Rajoy no ha cambiado nada, sino todo lo contrario. Están presumiendo a ver quién es más feminista. Pero esto, el gobierno Aznar ya también incluyó este tipo de leyes, aunque no tan exagerado como lo hizo, por supuesto, el gobierno Zapatero, pero incluso anteriores. Volvemos a la señora Aído, vamos a la señora Aído, todo el mundo se acordará que hace poquito Pedro Sánchez ha hecho una gracieta con eso, lo de miembros y miembras. Viviana Aído, cuando dice miembros y miembras ante los miembros del Congreso a los que estaba hablando en una comisión parlamentaria, Viviana Aído no deja de ser una alumna de la época de la LOCSE, de Felipe González, Rubalcaba, Marchesi y compañía. Y desde que en la LOCSE lo que se instaura, entre otras cosas, es la coeducación. El lenguaje no sexista, como lo llaman ellos, que es justo lo contrario. Lo de miembros, miembros y demás. Realmente podemos recordar, termina siendo sexista, que una profesora de literatura, como era la esposa, la entonces esposa del presidente del gobierno, Carmen Romero, dijo aquello de jóvenes y jóvenes. Profesora de literatura. Pero es que la que era directora del Instituto de la Mujer en aquel entonces, en vez de mirar, intentar dejar pasar el tiempo para que aquello se olvidase, lo que hizo fue editar una revista que se llamaba así, Jóvenes. Eso sí, lo pagábamos todos a través de los impuestos. Inés Alberdi. Sí, parece que es un no parar de improperios, ¿no? No, pero es que tiramos para atrás y tampoco hay tanto, ¿no? Yo soy el tercero de cinco hermanos, el sexto, desgraciadamente falleció. Y mis dos hermanos mayores son de la bachillerato antiguo y yo ya soy de la EGB. En mis libros de EGB, Franco todavía vivía, cuando Franco muere yo tenía 13 años. En los libros de EGB también hay cosas de ideología de género, viviendo Franco. Incluso no, estos son puntos que la gente yo creo que no... No, no, la señora, claro, hasta que no lo ves no te lo puedes creer. No, la verdad es que... A ver, pero después de todo esto a mí me preocupa una cosa, ¿no? ¿Cómo puede convivir en la sociedad esa ideología de género aparentemente discriminatoria con leyes como la constitucional, que dice que todos los ciudadanos somos iguales independientemente del sexo, o con la presunción de inocencia en un juicio, por ejemplo? Porque la gente primero ignora, por ejemplo, explicas a la gente que la presunción de inocencia en España ha desaparecido y te tildan de loco y demás, porque sí han oído que el artículo 14 de la Constitución establece ese principio, pero luego le enseñas el boletín oficial, ley de igualdad, artículo 13, ley de violencia de género, y se caen de culo. Pero no cualquiera, no las Belénes Esteban, o las que van a que les firme el autógrafo en la sartén, que vende. No, no. Jueces del Supremo, y de ahí para abajo, todos los que quieras, también ignoran que la presunción de inocencia ha desaparecido en España. Y están convencidos de ello. El problema es que la gente lo ignora, y el político, claro, lo hace aposta. Por eso, entre otras cosas, los programas de máxima audiencia y demás se fomentan, que son este tipo de cosas, de Belénes Esteban y demás. Y no se forma la gente, por no hablar de los libros de texto. No, y yo demás. Creo que hasta la gente no se da cuenta hasta que vive el caso. Hasta que no te cae el mundo encima, claro, pero ya es tarde. Porque... Y luego además se lo cuentas a otras personas, y empezando por tu propia familia, y no se lo pueden creer. Les enseñas documentación y no se lo creen. Y ya no me refiero a que tu juez haya equivocado o no en tu caso, no. Que es que la ley dice blanco. ¿Cómo va a decir blanco? Si la ley tiene que decir negro, no. Dice negro. Principio de presunción de inocencia. Artículo 13, la ley de igualdad. Pues por un ejemplo, que la ley de igualdad, no tiene más que el nombre. Artículo 13 dice bien claro que es el acusado que tiene que demostrar su inocencia.
En el año 97, el Parlamento Europeo promulga la Directiva Europea 80/97. En el año 97, Aznar lleva un año gobernando y un tal Zapatero ni se le conocía. Pues la Directiva Europea 80/97 establece lo mismo. Artículo 4, los Estados miembros invertirán la carga de la prueba, modificarán sus leyes para invertir la carga de la prueba de tal forma que sea el acusado el que demuestre su inocencia. La inmensa mayoría de las leyes en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y España no es una excepción, vienen precisamente del Parlamento Europeo. Y al final son transposiciones de las directivas europeas las que se aplican en cada país. Que la gente lo ignora y la gente, por ejemplo, no va a votar a las elecciones europeas, hay un ausentismo bestial, porque piensan que es algo que no les atañe. Y es justo al revés. La pregunta que me viene, ¿qué sucede cuando realmente en un juicio se demuestra que no es así? Quiero decir, es decir, una persona es acusada por decir de malos tratos y después de un juicio, esta persona que no tenía que ser así, pero consigue demostrar, que es raro que lo consiga demostrar, pero consigue demostrar que no es verdad, que es una denuncia falsa. ¿El Estado toma algún tipo de medida? Quiero decir, al fin y al cabo, esa mujer ha presentado una denuncia falsa por algún motivo, Esa ¿no? mujer o quien sea. El O quien artículo sea, 4, o el vamos. artículo 456 del Código Penal establece que las denuncias falsas son perseguibles de oficio por el propio tribunal que tiene que dar traslado al Ministerio Fiscal. El juez, para que se entienda, el juez no es adivino y no sabe lo que pasa en la calle. No sabe si te han robado, si te han asesinado, si te han estafado. Eres tú el que tienes que ir al juzgado y avisar, oiga, y denunciar que me han robado, que me han estafado, que me han violado, lo que sea. Porque eso, los delitos suelen cometerse fuera del juzgado. Digo lo de suelen con retranca. Y Sí, ahora me entiendo. explicaré. Pero hay unos delitos que se cometen dentro del juzgado y por lo tanto el juez los conoce. El juzgado los conoce y tiene que perseguir ese delito. Uno de ellos es el denuncia falsa. Bueno, pues no se persigue porque hay instrucción de la fiscalía al respecto. De hecho, hace unos años, el juez Piñal, del juzgado penal número 1 de Granada, en una de sus sentencias en la que condena, de las poquitas que hay, en que se condena a una mujer por denuncia falsa en un proceso de divorcio, no solamente condena a la mujer, sino a los padres de la mujer por falso testimonio, y en la sentencia el juez se ve que está tan hasta las narices de estos asuntos que se explaya y en vez de limitarse a los hechos en motivo del juicio, en su sentencia explica cómo la fiscalía tiene orden de no perseguir los delitos. Recordemos que los fiscales son jerárquicos, a diferencia de los jueces, los fiscales tienen que cumplir las órdenes que le dictan sus superiores. Y además el juez Piñal en su sentencia habla que estas leyes son como las que aplicaban Stalin o Hitler, solo que Stalin y Hitler no se atrevieron a ponerlas negro sobre blanco en un documento oficial, en un boletín oficial del Estado. Y aquí, sin embargo, no solamente se aplica, sino que están en un texto legal. El problema es que la gente lo ignora hasta que no lo vive en sus carnes. Y ya Claro, es tarde. ese es el Ya es problema tarde. que yo veo, que la gente realmente está en una bóveda de lo que ve en la televisión en muchos casos Pero y pasa para hasta que le todo. toca Estamos ahora con vivir. las preferentes, las hipotecas, los desahucios. Pues es que la gente firma todo sin darse cuenta. Ni la letra pequeña, que es minúscula, ni con gafas las puede leer. Es que la gente firma todo. Si no hacía falta ni una firma. La mayoría de la gente, con que les pongas un sello y pongas la huella La huella es dactilar, suficiente, valdría, ¿no? porque no se molestan en leer nada. Luego se viene el crujir de dientes cuando se enteran lo que han firmado. Los préstamos ahora Sí. que salen en la televisión y luego resulta que tienen un interés de no sé cuántos por ciento. Pero yo creo en este caso gran parte de la culpabilidad la tienen los medios de comunicación, repitiéndote siempre lo Ah, sí. mismo y culpabilizando siempre a los mismos. Y llega un momento que dices, bueno, no puedo luchar contra un medio de comunicación que está llegando a... Medio de comunicación que por supuesto está controlado por los que están controlados. No Efectivamente. olvidemos que la prensa, los periódicos en general son todos deficitarios, viven de las subvenciones, subvencionan la cultura, subvencionan el papel reciclado, en fin, se inventan cualquier motivo. Y luego está la radio y la televisión, que son concesiones administrativas. Esto es, el gobierno de turno siempre está con la espada de Damocles sobre las empresas periodísticas para cerrarles la emisora de radio o la de televisión. Recordemos que la COPE, la todopoderosa Iglesia Católica en España, la COPE sufrió las amenazas y los intentos de cerrar sus postes en Cataluña gobernando Pujol y luego gobernando el tripartito le quitaron, entre otros, el poste de Lérida. Tíratela. Volviendo con la COPE, en todo Aragón solo hay un poste que tenga la COPE, el de Zaragoza capital. Por eso hay tanto esfuerzo y tanto interés en controlar Radio y Televisión Española, porque es la única que con seguridad llega a todos los sitios. La inmensa mayoría de la gente
no se entera de lo que dice Antena 3, la COPE, el Telecinco y demás, siendo los que más audiencia tiene. Aquí en Madrid no tienen más que irte a Soto el Real. Bueno, ahora ya con la TDT es distinto, pero con la analógica, hasta hace 2 días, te ibas a Soto el Real, a Manzanares el Real, esa zona, y ahí no se veía ni Telecinco ni Antena 3. Y está a 40 kilómetros del Pirulí. Qué triste. Yo creo que hay una expresión que se usa mucho en estos mismos medios, que es lo de que las leyes de ideología de género son transversales. Pero todo el mundo lo dice, pero yo creo que muy poca gente sabe qué quiere decir esto. ¿Podrías explicar brevemente qué quiere decir? Pues me explico, igual que he dicho antes, he hablado, me retrotraigo lo que he dicho antes de la primera ley que aprueba o que presenta y aprueba el gobierno Zapatero, es la ley de violencia de género, que su objetivo primordial es ese, es obligar a que todas las leyes tengan esa perspectiva de género. Y otra anécdota, el gobierno Zapatero en el año 2008, el cambio de gobierno y demás, y crea el señor Zapatero un ministerio que es el de Igualdad, que de Igualdad no tenía un nombre, ha sido simplemente un escenario donde se daban ruedas de prensa, y en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde se hace público el nuevo gobierno y ese nuevo ministerio, a las preguntas de los periodistas, Zapatero en persona, el presidente del gobierno en persona, explica el porqué de ese ministerio, y dice que la hemeroteca también está ahí, que es el ministerio más importante de todos, por encima del de educación, el de sanidad, el de fomento. El más importante es el de igualdad, porque es el que se va a asegurar de que todas las políticas de ideología de género sean transversales en todos los aspectos de la vida de la sociedad española. Y pondré un ejemplo de qué es la transversalidad en estos asuntos. Libro de texto de niños de 9 años. 9 años que son segundo de primaria, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, me equivoco. Sí, Con la EGB y para demás ya me nada, he perdido. Bueno. es que, como ha habido tantos cambios en los últimos años. Bueno, niños de 9 años. Empieza la lección, me parece que era la cuarta. Editorial Anaya. Tengo la captura de pantalla por ahí. Y empieza. Hay una introducción para empezar a explicar los quebrados, las fracciones. Y la explicación que ponen para los alumnos de 9 años es: Pepito y Pepita hacen el mismo trabajo, y el trabajo es de albañil. El uno es albañilo y la otra es albañila, para entendernos. Y está el dibujito con su casco, su cinturón de herramientas en la cintura. Y dice: Pepito y Pepita hacen el mismo trabajo. Y por el mismo trabajo, Pepita cobra un 30% menos que Pepito. Cosa que es totalmente mentira. Y a partir de ahí sacan las proporciones, quebrados y demás. Eso es transversalidad. Es meternos la ideología de género, los criterios de género en todas y cada uno de los aspectos de nuestra vida, legales, educativos, sanitarios, de todo. Y puedo repetir, el señor Zapatero en persona explicó que el ministerio más importante era el de igualdad, precisamente por eso, porque iba a ser el que se encargaba de asegurarse que toda la política de género se aplicase en todas y cada uno de los órganos del gobierno, la administración pública, y además iba a ser el comisario político que se iba a preocupar de vigilar que todo el mundo cumpliese. Es que es tan triste esto. La ideología de género en nombre de la igualdad, yo creo que es una opinión personal, genera la desigualdad. Vemos como. Es una lengua de Orwell. Sí. Es justo, es que genera la desigualdad, aunque nos venden igualdad. Por ejemplo, vamos a hablar de la ley de paridad en unas elecciones, ¿no? Que obliga a que haya el mismo número de mujeres que de hombres, es decir, un largo etcétera de despropósitos que afectan a esta sociedad. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto llegan a afectar a la sociedad? Porque bueno, hay casos que conoce todo el mundo y hay otros que no, que dice que no está metido un poco en política, pues no sabe cómo funcionan las listas Pues electorales, por quizá ejemplo. el último sea la Junta de Andalucía, ha hecho pública la semana pasada, ha hecho público que en la próxima convocatoria de empleo público en la Seguridad Social Andaluza, el Sistema Andaluz de Sanidad, el SAS, a igualdad de méritos académicos, de puntos por antigüedad, lote y tal, a igualdad de méritos, la plaza se la lleva la mujer en Salir las mujeres. cardiología, no sé cuántos. Pero este mismo criterio no lo venden, que es para fomentar la igualdad y que se. Pero oiga, y en los puestos de trabajo donde es mayoritario y en algunos sitios prácticamente un monopolio el femenino, ¿por qué no mete usted a hombres? No, ahí no se aplica. Eso sería la igualdad, ¿no? Eso sería una estupidez, sigue siendo una estupidez, porque lo que tiene que entrar es quien te tiene que operar es el mejor cirujano y punto. Porque está Sí, no. capacitado. Yo creo que Da sería un igual que diálogo sea ayer. alto, bajo, gordo, flaco, que sea mujer o sea hombre. Y pondré un ejemplo que se entenderá. Cuando la NASA tiene el segundo accidente con los transbordadores espaciales, primero tuvo con el Challenger, que tiene el despegue, y el segundo que tiene con el Columbia, cuando en el reingreso en la atmósfera se desintegra
Y la NASA, una vez más, paraliza su programa de viajes espaciales hasta averiguar dónde demonios está el error, el fallo, para poder reiniciarlo. Cuando vuelven a despegar con la nueva misión, después de varios años de paralización, la NASA no se busca estupideces de cuotas, ahora un porcentaje de negros, un porcentaje de blancos, uno de altos, uno de bajos. No, no. Mete a la mejor tripulación que tiene en ese momento. Y al mando de esa tripulación que metió en el siguiente transbordador, la que estaba al mando era una mujer, Eileen Collins. Cierto. Y se trata de poner al que mejor, no sé, vas a un hospital, entras con la pierna rota, con la vesícula, no sé qué, y tú no haces una votación. A ver, ¿quién me opera? Yo, y no sé, y eligen al bedel porque es el que más carisma tiene. No, no, tú lo que quieres es que te opere un cirujano que esté capacitado con la experiencia y tal, y si es posible, el mejor del hospital. Efectivamente. Tú no quieres que el bedel para empujarme a la silla y para darme conversación, para calmarme, pero nada más. Pues no, aquí es la cuota y en función de que tengo falda o tengo pantalón. No, no, es mérito y capacidad, da igual que seas hombre, mujer, y punto. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que aún así, además, afecta mucho a los núcleos familiares, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que sobre todo estoy viendo es, en publicidad lo analizas mucho, lo puedes analizar mucho, mejor dicho, es decir, el hecho de ya no se tiende tanto a la pareja, hacer, por ejemplo, publicitariamente o en la serie de televisión, hombre-mujer, se nos tiende más a hombre-hombre, mujer-mujer, es como que nos están metiendo, o es la sensación que me da a mí, No, tú eres no. el mejor para juzgarlo, nos están metiendo esa igualdad y esa a cucharadas y te la comes o te la comes, no tienes otra forma Es de. constante, es una forma de cambiar la opinión pública. Y ahora contaré un ejemplo cómo se han cambiado la opinión pública. En cuanto a anuncios y demás, ese anuncio, antes de entrar de empezar a grabar, hemos hablado, el último anuncio de Coca-Cola, igual meten a esa ideología y meten a matrimonios homosexuales y demás. Series de televisión, películas, publicidad, en todos los sitios ya es obligatorio presentadores de televisión. ¿Alguien se cree que Jorge Javier Vázquez o cuáles otros Jesús Vázquez sean tan buenos presentadores como que para que presenten concursos, en todo tipo de programas? No, es una forma de obligar a la gente a ver como normal, ya no digo si es bueno o malo, que eso es otra historia, que vean como normal este tipo de cosas. Primero se lava el cerebro a la opinión pública y luego ya se cambia la ley. Pondré un ejemplo. Cuando en el año 85 el gobierno de Felipe González promueve y aprueba la ley del aborto, si en aquel entonces se hubiese hecho una encuesta o sea, al 100% de la población o una muestra representativa, la inmensa mayoría de la población hubiese dicho que el aborto es un disparate, una barbaridad, incluso el asesinato peor que hay porque es una persona indefensa, que encima es tu hijo y demás. Otra cosa, luego por lo bajini, si te toca a ti, si me voy a Londres o tal. Pero ética y moralmente, para el 90 y pico% de la población en aquel entonces, aquello era un asesinato. Ha pasado el tiempo, nos han ido dando la matraca con esto, y no solamente es que la ley ahora diga que es un derecho, es una aberración, pero es que ahora, cuando en el año 2010 se aprueba la llamada ley Aído, que por cierto, ese proyecto, por supuesto, no es la Aído, ese proyecto era el mismo que tenía Felipe González en el año 85. En el año 2010 se hace la misma encuesta y el porcentaje de población que ahora decía que esto, bueno, que es una decisión de la mujer, que no es un asesinato, sino que es un trozo de como que se quita una uña y demás, pues el porcentaje se amplía una barbaridad. Esto es cuando ya la gente, la población mundial, la opinión pública, digo, la población del país, la opinión pública le ha cambiado, le hemos cambiado lo suficiente su opinión, valga la redundancia, es cuando aplicamos la ley. Y se hace poco a poco, vuelvo a repetir, ley del aborto desde el año 85 hasta el 2010, que ni siquiera lo lleva en su programa electoral ni nada el señor Zapatero, y lo metió con calzador. ¿Por qué? Porque ya se habían ocupado durante todos estos años atrás, gobierno de Aznar por medio, que tampoco lo cambió, con la excusa de que había una sentencia del Constitucional, ahí Vamos, se agarran. unos por otros la casa sin barrer. No, no, se está barriendo y muy bien. Sí, bueno, Para para su su favor, se interés. están levantando la alfombra y va debajo. Hay que reconocerle que lo estaba haciendo muy bien, pero el adoctrinamiento es bestial, bestial. Hables con quien hables, es asombroso. Hablando de aborto, vamos a una manifestación contra el aborto de la RAF hace unos años, la que acabó en Neptuno, y nosotros vamos con nuestra pancarta, y en esto llega un grupo de chavales que tendrían 17 años, 16, 17 años, casi todos chicas y dos o tres chavales. Y se nos cogen la pancarta. Y empieza, y bueno, y nos cogen la paga, ah, pues muy bien, muchas gracias por el descanso. Y empiezan a gritar, nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotros, perdona, perdón, ¿venís a la manifestación contra el aborto o venís aquí a boicotear? No, no, contra el aborto.
eran de colegios religiosas. Pero el lavado de cerebro es tan grande que estaban convencidas que gritando eso estaban yendo en contra del aborto, cuando es justo al contrario. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente, vamos, clarísimo. Tuvimos que callarlas y eran eso, no sé, 19, 20, 20, 20 adolescentes y convencidas que lo de nosotras parimos, nosotras decimos, era un argumento muy bueno contra el aborto, Sí, cuando es es justo al increíble. contrario. Una de las cosas que a mí más me sorprende, más que nada porque son datos que están ahí, pero que nadie se empeña en decir, es cuando se habla de violencia de género, de ideología de género, cuando la violencia en el hogar, por decirlo de alguna forma, siempre se habla de mujeres asesinadas una y otra vez, los medios de comunicación se llenan. Sin embargo, pues hay otro tipo de afectados, es decir, también existen hombres asesinados por sus mujeres, existen niños asesinados por sus mujeres. Es decir, ¿por qué se empeñan tanto en ocultar este dato? Porque perdona un término. Yo creo que hay un dato importante que es el número de hombres que se suicidan por culpa de su situación a la hora del divorcio, que es un dato que está en lo etéreo y que es real y que está ahí. Es decir, hay un número importante de hombres que se suicidan pues por su situación y que es considerable como violencia de género. ¿Por qué se empeñan en acallar esos datos? Porque es muy difícil ir contra ese argumento cuando te sacan lo de es que hay mujeres asesinadas. A ver quién es el guapo que hace, que argumenta en contra de eso. Es imposible argumentar. Porque empiezas a sacar cifras y tal, y normalmente ya te paran. ¿Pero qué pasa? ¿Que estás de acuerdo y tal? Tienes que justificarte. No, no, déjame explicarme y argumentar. Si nadie justifica ni lo diré, ni comprende un asesinato, es un asesinato, sea quien sea. Pero es un gancho muy fácil que usa esta persona, esta gente, para venderte la burra y para impedirte que tú contraargumentes. Que hay mujeres asesinadas, claro, las ha habido toda la vida y las seguirá habiendo porque siempre ha habido personas malvadas o que pierden el juicio en un momento dado o las dos cosas. Este último que estamos ahora, ya esta semana, el descuartizador de Majadahonda, pues una persona que está mal de la cabeza y se ha cargado a su Sí. tía y se ha cargado a las inquilinas y no sé a quién más. Y seguro que tiran de historia y seguro que allá en el colegio se cargaba a alguien. Posiblemente. Posiblemente. Y eso simplemente es gente malvada, gente loca, o las dos cosas, y no lo vas a poder cambiar. Pues siempre va a haber. Está claro. Eso no hay forma de cambiarlo. Entonces, nos venden la burra de las mujeres asesinadas y ocultan, como bien dices, no los suicidados, que también por supuesto lo ocultan, sino los hombres asesinados por sus parejas. Por no hablar de los niños asesinados por sus padres, que en la mayoría de las ocasiones es maltratados y asesinados por las madres. La mayor maltratadora y asesina de niños con enorme diferencia son las madres. Algunas madres. Claro, no todas, claro. Porque la mayoría de las madres, igual que la mayoría de los padres, hacen lo posible y lo imposible, según sus capacidades y tal, por sus hijos. Entonces son solamente un porcentaje afortunadamente mínimo de gente, da igual las madres que asesinan a sus hijos, o los padres, los hombres que asesinan a sus mujeres, o las mujeres que asesinan a sus hombres, el porcentaje afortunadamente es mínimo, porque la mayoría de la gente, la educación que ha recibido, poco a poco, desde pequeñito, te impide hacer daño y mucho menos matar a alguien. Porque al final es un acto reflejo, igual que te pones la mano delante de la boca cuando vas a estornudar, igual que pides por favor, que das las gracias, lo haces sin darte cuenta, porque Sí, desde pequeñito se convierte en te instinto. lo están dando y al final es un acto reflejo lo del los reflejos los reflejos condicionados de Pavlov. Pues eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué nos dan tanta la murga con esto? Pues porque es difícil el contradecir eso, porque enseguida, antes de que termine la frase, para poder explicarte que los datos están manipulados y demás, ya te están tildando de machista, maltratador, que estás justificando los asesinatos de mujeres. O sea que no, que es al revés. Y es que además, lo que nos quieren vender, de que quieren con estas leyes y tal, eliminar estas muertes, estos asesinatos, resulta que es mentira, porque no solamente no han bajado el número de asesinadas, sino que como mínimo se ha mantenido, pero es que ha aumentado, en realidad ha aumentado. Porque quien quiere matar, mata. Y No, los es que está ejemplos claro. son abrumadores. Yo, por ejemplo, ahora que estamos con el señor López Aguilar, que está probando de su medicina, yo me metí en el coche de López Aguilar cuando era ministro de Justicia en la puerta del Congreso de Diputados. Pero es que recuerdo que a un tal presidente Kennedy, con todas sus escoltas, se lo cargaron. A su hermano, siendo candidato a presidente, también se lo cargaron. A Robert. A Anwar al-Sadat se lo cargaron los militares, sus propios militares. A Indira Gandhi, sus propios militares. A Wojtyla casi se lo carga a una persona. ¿Quién te quiere matarte? A Ronald Reagan. Se llevó el Está tío, el claro. de al lado, que se le borró, se le limpió medio cerebro. Quien te quiere matar, te mata. Las ayudas estas o los medios que ponen, no, denuncie usted, señora, que le damos un papelito que es la orden de alejamiento.
Y con este papelito, mi ex marido, mi novio, Sí, va a dejar va a de... dejar de perseguirme. ¿Pero usted se cree que soy tonta? No se preocupe, que le damos una pulsera. ¿Y qué? La pulsera no sirve para nada. Vamos a suponer que yo soy el malo, el marido, el maltratador, y tú eres la mujer a proteger. Tú tienes, estás en casa con tu pulsera y yo entro en el radio que tengo prohibido, los 500 metros, que son esos 500 metros lo que pone. Cuando empieza a pitar la pulsera, salta la alarma en el centro Cometa, que lo lleva Cáritas, que aquí chupa el bote todo el mundo. Comprueban que la alarma es real porque falla más que una escopeta de feria. Llaman a la policía. Cuando llega el coche de policía a tu domicilio, yo te he degollado, te he tirado por la ventana, te he pegado un tiro, lo que sea. Sí, no, Y además me lo que quita me la. apetezca. Y para que no me salga, no me puedas perseguir, me quita la pulsera y se la ha puesto al gato. Y salgo tranquilamente andando. Y cuando llega la policía, yo ya he huido. No sirve para nada eso. Es todo para mantener un montón de estómagos agradecidos, una industria que hay muy floreciente a la sombra de esto, y sobre todo para cambiar una vez más la opinión pública, para que la gente vaya asumiendo que esto es lo lógico y lo sensato, cuando es justo lo contrario. Vamos, es un negocio. Un gran negocio. Un gran negocio. Pues tenemos que ir acabando, ha pasado el tiempo súper rápido. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que te tendremos en otra ocasión porque queda mucho por hablar. Hay muchas ramas aquí. Y te tendremos que volver a traer, porque realmente creo que hay que aclarar muchas cosas y que la gente debe de saber. Además, creo que hoy ha sido muy instructivo y que hoy la gente se ha podido hacer una idea de realmente este árbol que tú dices no es Yo he tan visto a la puro gente a como... que compruebe, porque el calvo este puede estar loco y demás, que lo estaré, pero que vayan al Boletín Oficial del Estado, BOE.es, Ley de Igualdad, artículo 13, es el acusado que tiene que mostrar su inocencia. Directiva 80/97, Directiva Europea. Es el Estado miembro invertirá la carga de la prueba en sus leyes. Hasta que no lo ves, no te lo crees. Por la ley de violencia de género, que dice bien claro que la víctima, ¿cómo que la víctima? Hasta que no haya una decisión judicial, no será víctima, ¿no? La víctima y el maltratador, por definición, como un axioma matemático. Y como esto todo, el dineral que mueve esto, hace bien poquito, esta semana pasada, la señora Susana Camarero, la secretaria de Estado de Igualdad, ha dicho que en estos 10 años las comunidades autónomas, solo las comunidades autónomas, luego están los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, la administración central, solo las comunidades autónomas han gastado 760 millones de euros en esto. Casi nada. Hay que multiplicar por 166,386 para traducirlo a pesetas. Y que hagan cifras, no sé, que cojan el presupuesto de cualquier ministerio, por ejemplo el de Sanidad, y que dividan. Y se darán cuenta. Y se dan cuenta de qué estamos hablando. ¿Cuánto dinero mueve esto? Y a las maltratadas, ¿realmente esto les ayuda y las protege? Para nada. Ahí están las cifras, todos los años, 50, 60, 70. Te emplazo a un próximo programa para poder dar esas cifras y poder ver realmente, que la gente vea el negocio que estamos cubriendo todos, porque realmente es lo ingente. Que... Sí, nos están sacando nuestros bolsillos vía impuestos. Y a todos los que estéis al otro lado, gracias por haber visto este nuevo programa del Diván de los Cuerdos, y os esperamos la semana que viene con otro testimonio, otra entrevista, y para seguir aclarando esas dudas que nos oculta nuestra sociedad, que nos oculta nuestra casta política y que al fin y al cabo nos oculta la verdad. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo día, amigos.